Bien, ahora nos encontramos con el señor Edgar Carrillo, que forma parte del grupo de los Winches, los acompaña con su banda de viento. ¿De dónde surge el nombre de la banda? De las nuevas generaciones que se van generando a paso de los tiempos. ¿Cuántos integrantes forman esta banda? En esta ocasión venimos 8 integrantes. ¿Desde cuándo forman parte del carnaval ustedes? Pues desde hace ya como unos 10, 12 años, desde que éramos pues adolescentes más o menos. ¿Sí? ¿Y de dónde surge esta inquietud de ustedes de formar esta banda de viento? Pues muchos de los integrantes tienen familia que son músicos y se ha heredado el gusto por la música. Bien, nos decía que son originarios de aquí de Santa María Tlalnimilolpan. Sí, así es. ¿A qué otras partes del Estado de México han ido? Pues hemos ido a lo que es el sur del estado, hemos ido a los alrededores de aquí de la comunidad, lo que es San Lorenzo Huitzilapan, Zacamulpa, Tejocotillos, toda esa zona de allá, Santana Gilotzingo, Villacotemo, hemos ido a Valle de Bravo, en ocasiones hemos salido a lo que se le llaman las huipas en Guadalajara. ¿Cuál es su meta de ustedes? Ser unos músicos representativos de la comunidad de una manera profesional. Bien. ¿Qué mensaje le podría decir a la juventud? Que incluyan la música en su vida porque es algo muy, muy bonito y aparte, pues refleja todo lo que es gusto por conservar las tradiciones y todas esas cosas. Agradecemos al señor Edgar Carrillo y su banda Nueva Era.